debería sorprendernos la conclusión de Jerzy Topolsky, de la que resulta que la mayoría de las operaciones que se llevan a cabo en una investigación histórica no dependen de las fuentes, sino dependen del propio historiador, pensando en una investigación individual, como lo son en general. Esta mayoría de operaciones, que se corresponden con lo que él llama el conocimiento no basado en fuentes, son, y no pretendo ser exhaustivo, la selección del tema de investigación, que depende del historiador, la búsqueda de fuentes, que depende del historiador, a veces, no siempre, la reflexión metodológica e historiográfica sobre el tema a investigar, que depende del historiador, las preguntas que se hacen a las fuentes, que depende del historiador, el vaciado de la propia documentación para obtener los datos en función de las preguntas que se le hacen a las fuentes, que depende del historiador, el establecimiento de los hechos, que depende parcialmente del historiador, aunque según él no fundamentalmente del historiador, las interpretaciones y explicaciones que exijan el proceso de investigación, que dependen del historiador, y por último las conclusiones, que depende del historiador. De esas operaciones, solo en un caso comparten el protagonismo de, en cuanto a origen del conocimiento, el historiador con las fuentes. Y diría incluso más, solo en un caso lo decisivo es el tratamiento de las fuentes. Es lo que digan las fuentes a las preguntas del propio historiador. Me refiero al establecimiento de los hechos. Previa crítica interna y externa a las fuentes que ponga en evidencia la autenticidad y la fiabilidad de las fuentes y del documento histórico, son las fuentes, en este caso, quienes, dice Jerzy Topolsky, tienen la última palabra para establecer los hechos históricos, que es una de las varias operaciones que se realizan en un proceso de investigación, en una iniciativa de investigación. Naturalmente, reponer en gran medida al historiador en un papel fundamental en el proceso de conocimiento histórico es un paso adelante, porque concilia lo que se hace con lo que se dice a la hora de definir lo que es historia y nuestra relación con los documentos históricos. Pero a mí también me parece insuficiente, me parece que refleja insuficientemente la práctica historiográfica, y también lo veremos después, el concepto se concilia mal con el concepto de ciencia que tenemos hoy en día en general. El problema que tiene el enfoque de Topolsky, más avanzado si cabe que el que decíamos anteriormente de Shaklegov, es que considera como cuestiones aparte el conocimiento basado en fuente del conocimiento no basado en fuente, que no se puede contemplar por separado como él hace. Tantas veces hacemos eso, tantas veces para analizar separamos y luego no unimos los elementos que separamos para elaborar la síntesis, que no nos extraña encontrarnos con esta separación radical entre el conocimiento basado en fuentes y el conocimiento no basado en fuentes. De manera que, involuntariamente, Topolsky contempla la fuente, que se llama así porque es la fuente de datos que provee a la escritura de la historia, contempla la fuente como algo inmóvil, como si fuese independiente del propio investigador. Y sabemos que no es así. Sabemos que los datos obtenidos de las fuentes históricas están condicionados por el propio investigador, por el propio historiador. De ahí que el límite del planteamiento en su momento, hace pues casi 40 años, de Topolsky, tan avanzado, el límite está en el neopositivismo.
Yo creo que él de lo que nos está hablando es del margen que al investigador le ofrece el neopositivismo a la hora de hacer empiria, de hacer investigación empírica, diferente del margen cero que le ofrece, que le ofrecía el positivismo decimonónico, para el cual en la lectura de von Ranke el papel del historiador se reduce al del simple notario a la hora de escribir la historia. El neopositivismo, más allá del método inductivo, ha elaborado esto que llamamos el método hipotético-deductivo, que confiere un alto margen al investigador, incluso para elaborar hipótesis, plantearse problemas y elaborar teorías. Pero bueno, no vamos más allá, no nos libramos de la influencia objetivista y de la reducción del papel del investigador, del historiador, que hemos heredado del positivismo. Muchos, probablemente Topolsky también, atribuyen precisamente esta elaboración del neopositivista del método hipotético-deductivo a la escuela de Anales y al marxismo historiográfico del siglo pasado. No es así. Tiene un origen que claramente va del positivismo a Popper y al neopositivismo, pero de todas maneras fue asumido como un avance respecto del positivismo alemán del siglo XIX por parte de Anales y de marxismo, que de esa manera no fueron más allá de sus interlocutores neopositivistas. Y mientras pasaron los años y pasaron las décadas, estamos hablando de unas definiciones avanzadas como la de Sapir-Whorf, de unos planteamientos avanzados que reponen al historiador en su responsabilidad a la hora de investigar, en su papel decisivo a la hora de investigar, pero que tienen ya una antigüedad de 3 o 4 décadas. Hoy, nosotros, al menos desde Historia Debate, desde prácticamente el origen de nuestra red historiográfica internacional, nos planteamos la relación con el objeto de nuestros estudios y con los restos que dejó el objeto de nuestros estudios, que son las fuentes históricas, de esta manera. El historiador construye su objeto conforme lo descubre, y se puede decir igual de las fuentes históricas. El historiador descubre las fuentes históricas al tiempo que las construye y viceversa. Y están así el papel constructor del historiador respecto de las fuentes históricas, que realmente los restos del pasado, las huellas que el pasado dejó en papel, en piedra, en madera, en las cortezas de los árboles, en la cultura, en el patrimonio invisible, es decir, en la cultura oral, en el arte, etc., esos restos del pasado solo se transforman en fuentes por obra y gracia del historiador. Todavía hay tipos de restos del pasado, que pocos, pero aún quedan, que no son fuentes históricas porque el historiador no los usa para las investigaciones. Y toda la historia del último siglo de experiencia historiográfica es la historia de cómo el historiador fue transformando en restos, escritos o no escritos, del pasado, en fuentes históricas. Es decir, fue utilizando restos del pasado para escribir la historia. Proceso que no se dio espontáneamente por parte de esos restos, que no tienen iniciativa propia, que no hablan por sí mismos. No solo nosotros hemos sido capaces de hacerles hablar y que por lo tanto se transformaran en fuentes de datos para nuestras investigaciones, es que sin nuestra iniciativa ni siquiera serían ni fueron fuentes históricas, hasta que con la varita mágica que nos da el ser investigadores de la historia, le dijimos pues a las declaraciones verbales o a la cultura oral, ahora sois una fuente histórica. ¿Cuándo? Precisamente nos pusimos a hacer un tipo de historias
que rehabilitaba o que demandaba las fuentes orales para poder escribirla desde determinado punto de vista. Por lo tanto, construimos las fuentes históricas y, por lo tanto, los datos que extraemos dependen, no son unívocos, los mismos para cada historiador, depende del enfoque, de las preguntas y de los valores del propio historiador. Incluso un mismo dato pues puede surgir o aparecer de una manera para un historiador o para una tendencia historiográfica que para otro historiador o que para otra tendencia historiográfica. Por lo tanto, creemos que de una vez tenemos que establecer nuestra relación con los restos de, que ha dejado el objeto de nuestra investigación, transformados en fuentes históricas, como una continua interrelación entre el historiador y sus fuentes, desacralizando las fuentes históricas sin renunciar naturalmente.